cultivo, con una cara de jefe, robustos y bien comidos, mientras el pobre trabaja, salud y cuida es nutrido, esclavo todos los días para mantener a su hijo, puesto que si no trabaja, ¿cómo se pone un vestido? Y si está mal ubicado, sus bienes son destruidos. ¿Por qué le pagan tan mal que tanto le ha servido? Pero esas malas personas deben de ser combatidos por la fuerza humanitaria, obreros y mal vecinos, en compañía del indígena, también hacemos lo mismo, luchando por nuestra raza, se consigue un socialismo, y así quedará mi patria, dichosa sin los vampiros, queremos felicidad para el anciano y el niño, queremos educación y vivir bien protegidos, y así podremos mirar un pueblo grato y unido.